Hola, ¿qué tal, chicos? Muy buenas tardes o buenos días, en cualquier momento en el que me estén escuchando o estén viendo este video. Nosotras vamos a, en esta ocasión o en este espacio que se llama Relatos para Buenos Ratos, les traemos una obra buenísima de un querido autor, Bruno Traben. Hablaremos de la obra de Macario, por si algunos están interesados en leerla, pues van a encontrar en este video una pequeña reseña de lo que es esta obra del autor Bruno Traben. Hoy nos acompaña nuestra compañera Lila Esmeralda y Shaila. A continuación. Bueno, Bruno Traben nació el 23 de febrero de 1882 y murió el 26 de marzo de 1969. Este autor fue un escritor novelista en el cual hizo muchas obras y él nos hacía mucho énfasis en el cual la importancia está en lo que escribe el autor, no tanto en la vida del autor. Pero algo muy que debemos de tomar en cuenta para leer esta obra es que nuestro querido autor, Bruno Traben, siempre se dio a conocer por sus obras, no por sus hechos, o al menos era lo que él le respondía cada vez que le preguntaba precisamente de su vida, de lo que estaba pasando con él, pero él respondía que él quería darse a conocer por sus obras y no por sus hechos, lo que nos deja muy poco a saber de él. Sin embargo, hay muchos quienes dicen que este autor huyó dentro para que no lo metieran preso, huyó de su país y trató de refugiarse en estados como en países como Estados Unidos, Canadá, y pues terminó viviendo en la Ciudad de México, y aquí hizo publicaciones de diferentes obras, pero lo importante es que él se dio a conocer primeramente por sus obras, escribió libros, escribió cuentos, y pues esta vez les traemos a Macario. Muy bien, ¿y qué les parece si comenzamos con esta gran historia que de alguna manera es impactante? Esta historia de Macario comienza en un lugar rural, indígena, de bajos recursos, en donde realmente el contexto no es como actualmente lo podemos encontrar en un espacio urbano. Sin embargo, el personaje central de esta historia es Macario. ¿Por qué? Porque en él gira lo que es los hechos o los sucesos que surgen a lo largo de esta misma. Macario vive con su esposa e hijos, una familia numerosa. Nos habla acerca de que él tiene muchas necesidades, tanto para él como para su familia. Entonces, él está harto de no cumplir con las necesidades para todos. Y él tiene un sueño en el cual él quisiera saciar su hambre, siquiera por un día, siquiera por una vez, sin compartirle nada a nadie, incluso a su familia. Entonces, a partir de esta parte de la historia es cuando empieza lo interesante. Bueno, realmente es interesante toda la obra, pero aquí debes de poner completa y atención a lo que estás leyendo, porque resulta que su esposa, pues al notar la desesperación de su pareja, ella se roba un guajolote del lugar donde ella hacía ciertas tareas, por lo cual a ella le pagaban. Ella se roba el guajolote, se lo cocina, se lo da a él y le dice que pues se lo lleve, ¿no?, antes de que lo vean sus hijos, y se lo coma él solo. Cuando él ve el acto tan noble de su esposa al hacer semejante acto y cumplirle el deseo y él sorprenderse por cómo fue posible que este deseo haya sido cumplido tan rápido y de qué manera, si no tenían recursos ni el dinero para comprar pues ese tipo de comidas, ¿no? Entonces, el autor en este momento o en esa parte de la historia maneja tres instancias, o el personaje se encuentra con tres personajes. Uno es la muerte, uno es el diablo y uno es Dios. En el cual los diferentes personajes pues le hacen propuestas para que él, a cambio de su guajolote, pues le den diversas cosas. El primero que se le aparece es el diablo. Le trata de convencer de que le dé al menos un trozo de su guajolote a cambio de tierras. Macario le dice que nadie le creería que esas tierras serían de él, así que continúa su camino y se encuentra una segunda persona. ¿Esa segunda persona era? Esa segunda persona es Dios.
en donde él le dice que le comparta de su guajolote, y le dice, él se niega porque le dice que él es dueño de todo, toda esa tierra, todo ese lugar, y él no tendría la necesidad de padecer la misma hambre que él está padeciendo. Entonces él sigue su camino y se encuentra la tercera persona, que es la muerte. Exactamente. Este personaje de la muerte se encuentra con Macario. Este personaje de la muerte se encuentra con Macario, y es curioso porque en la tercera instancia Macario decide compartir un trozo de su guajolote con él, en la que de alguna manera llegamos a una, aquí a un espacio en donde dices, ¿por qué? ¿Por qué a él sí le compartió? Bueno, Macario decide compartir con él su guajolote porque él siente la necesidad o se pone en el lugar de él en cuanto a cómo él se sintió o cómo se siente el no tener esa necesidad de saciar su hambre, ¿no? De sentir la necesidad de saciar su hambre y no poder hacerlo. Bueno, aquí da un segundo giro la historia, es donde inicia otra parte interesante de la vida de Macario en esta obra, y es precisamente cuando él decide compartirle a la muerte el trozo de comida, él se da cuenta que, o piensa, que nunca va a poder hacer realidad su sueño. Al mismo tiempo, todo lo que estaba viviendo, paradójicamente, al final se darán cuenta que, o se quedarán con la duda o la certeza de que pasó o no pasó. Pero bueno, en este giro, Macario termina de comer con él, él le da una, ¿cómo podemos llamarle? Una pócima o una solución a todos sus problemas. Él le dice que con lo que él le va a dar, puede hacer todo lo que quiera, siempre y cuando haga un uso responsable de lo que le entrega. Tengo que decir que le entrega porque ustedes van a encargar de leer la obra. Entonces, Macario recibe eso, se va a su casa, tiene la oportunidad de comprobar que eso es cierto, y la gente empieza a rumorar que Macario tiene la capacidad o el poder divino, el don, de salvar o de curar a las personas, por lo que... De hecho, la gente piensa que Macario es como un brujo, porque él, ya sea que las pueda curar las personas o simplemente ya no se puede curar. Entonces, la gente, mucha de la gente, él empieza a decir que es brujo al realizar estas situaciones. Y también decían que pues era como el doctor de ese lugar, porque pues nadie podía tener como ese poder. Algo que precisamente es curioso dentro de la trama de Bruno Traven de Macario es que aún dentro de esas riquezas que anteriormente no tenían y que crecieron económicamente de un día para otro, pues la gente se asombraba y agradecía precisamente tener a una persona así en el pueblo, pero había gente con poder, con más dinero, que estaban en contra de precisamente todas las personas que fueran brujos o que tuvieran alguna relación con la magia negra. Entonces, ahí llegan a buscarlo, lo amenazan, se encuentra en una situación de conflicto donde él debe de salvar la vida de cierto, del hijo de una persona, trata de salvarle la vida de una persona, pero esta vez, pues, lamentablemente, una de las condiciones era que él podía salvar las personas que precisamente la muerte le diera permiso de salvarlas, y las que no. A esta persona que debía de salvar, no logró salvarla, por lo que se supone que si no lo lograba, pues lo iban a asesinar. Él sale huyendo, regresa al lugar donde comió el guajolote con la muerte, y vuelve a toparse con los tres, con los mismos personajes que se había encontrado al inicio. Cuando llega con la muerte, demuestra pues la manera en la que él ve la vida de todos y le enseña que cada quien ya está destinado a morir en determinado momento y que pues él ya estaba a minutos o a pocos momentos de que él falleciera. Ahí es cuando la historia se complica y al final pues él, la trama te deja un poco pensando qué es lo que realmente pasó, porque precisamente pues está un poquito complejo, como les decía al inicio,
pero sí me gustaría que ustedes leyeran la obra, que la vieran. De hecho, existe una película, entonces pues igual pueden leer la obra y después resolver sus dudas con la película y se darán cuenta que es un muy buen libro. A mí en lo particular me agrada porque como que pues, atrapa la esencia del autor. Tiene un toque similar, o muchos le encuentran la similitud, por ejemplo, con la obra de la Divina Comedia. Es un estilo parecido, sin embargo, pues como ya decimos, el autor se da a conocer por la obra, no por su vida, entonces pues van a ver el toque especial que tiene él para escribir esta obra, que se llama Macario. Y pues eso es todo, chicos. Y pues yo, bueno, los invitamos a que lean la obra o que vean la película, porque es una historia muy interesante y para que no se queden con la duda. Y ahí sí saquen todas sus dudas acerca de cuál fue la trama de la historia y cuál fue el final de la historia. Así es, finalmente existen muchas vertientes en las que al final te das cuenta de que no todo lo que sucedió llegó exactamente a un final que dices... Es esto, pero te atrapa y te explica de una manera más detallada el cómo es el final de esta gran historia de cómo fue Macario. ¿Se movió? Creo que sí. Sí, nada más por contarles, pues eso es todo, chicos. Espero que les haya gustado muchísimo esta obra y les recomiendo que la lean nuevamente. Hacemos mucho hincapié en eso. Y pues eso es todo, chicos. Bye. Oh.